Este año, por ejemplo, las metas de este colegio son superar puntajes PSU, avanzar a los 500 puntos colegio. Entonces la unidad técnica tiene que tomar ese desafío y llevarlo a una planificación. Luego esa planificación es comunicada a los profesores y a la vez asumida por los profesores para que la integren en su propio subsector. Hola, hola Pati. Hola, Luis. Asiento. Ustedes han sido los más aplicados. Ah. En serio, porque es el primer grupo que... Que terminó todo. El experimentar es algo que ustedes lo pueden visualizar. Sí. ¿Cierto? Yo creo que aquí habría como un cambio. La experimentación más bien pasaría a ser destreza. Hay dos unidades que tienen que ver con experimentación, entonces por eso le pusimos crear e investigar. Ya. Como sería otra forma de llegar a la misma expresión. Ya. El asumir alguna función especial a uno la deja un poco sola. Porque por mucha confianza que exista con los colegas, de un momento a otro eres la jefa. Igualmente tienes que decir de repente las cosas que salen bien, y eso es grato, pero también tienes que decir las cosas que no salen tan bien, y eso no es tan cómodo. ¿Quién tocó 10? Levante la mano. ¿Quién tocó 10? ¿Cuánto más? 15. ¿Quién tocó más de 40? Yo. ¿Quién tocó más de 50? Yo también. Ahora vamos a tocar la cabeza, pero tocar la cabeza, no quiero pelotazo. Despacito, sin pegar. Ya, anda a tocar tú. Anda, anda. El ARA es un programa de alto rendimiento académico, una copia del Liceo San Felipe de Arauco. Allá lo fueron a ver profesores de este colegio porque de alguna manera solucionaba el problema nuestro, que eran bajo puntaje en la aptitud académica en esos años, y además que permitía que los alumnos no tuviesen que invertir en un preuniversitario. El programa ARA es absolutamente voluntario, en el cual pueden ingresar todos cumpliendo solamente una condición, o dos condiciones, digamos. Una, tener un promedio, y la otra, tener espíritu de superación. Y en esa selección también tenía como un elemento importante la actitud de los alumnos, sino que además tuviesen una actitud de compromiso. Como ya nos han dicho muchas veces, una cosa es entrar a la universidad y otra cosa distinta es mantenerse. Y creo que también nos va a ayudar a eso. Nos va a servir mucho ya que tenemos un alto nivel de exigencia. En realidad era para poder entrar a la universidad. Por lo menos yo no tengo los recursos como para hacer un preuniversitario en cuarto medio. Entonces, como las horas son mucho más, nos pasan más materia, entonces en cuarto medio no hay necesidad de tener un preuniversitario. Personalmente fue por mi expectativa de poder entrar a la enseñanza superior. A mí igual me va relativamente bien en el colegio. Entonces, después me convencieron para que siguiera en el curso, en el ARA. Y ahora acá estoy, pues, bien. Así, o sea, mucha expectativa. No sé, sacar un buen puntaje para, ojalá, quedar en la carrera que pueda. Pero en el camino han surgido varios obstáculos que me han tenido siempre ahí media tembleque. Para mí no ha sido tanto quizás la carga horaria o tener más exigencia, porque no me ha afectado mucho. Quizás lo que me ha afectado más ha sido tener que estudiar algún sábado, porque hay que estudiar nomás. Pero igual ha sido bueno, ha sido una buena experiencia, porque uno tiene que exigirse más, tiene que... Y uno sabe que puede dar más y a veces no lo da. Al principio no tenía mucha ilusión de entrar, porque me iba a quitar la tarde. Yo soy como muy hiperkinético. Me gusta estar siempre moviéndome, haciendo cosas. O por último, echado en una cama, pero entré porque mi familia igual me presionó un poco. Igual yo quería saber cómo era y qué tan bueno iba a ser. Así que entré al programa y no, me gustó harto, porque es súper exigente y cumple con las expectativas así como que yo tenía, de que me iba a fortalecer en las materias. La familia siempre piensa que los hijos tienen que como superarse para que no tengan que sufrir lo mismo, para que no tengan que trabajar en lo mismo. Por ejemplo, mi mamá atiende en una tienda de ropa, o sea, igual quiero como estudiar medicina yo. Así, súper diferente. Y después, no sé, casarme, tener hijos. Ahí. Para ser mejor, más grande, para sentirme independiente, para valerme por mí misma,
poner mis cosas y a la vez para agradecerle a mis abuelos porque yo vivo con mis abuelos. Y darle todo lo que me han dado a mí, hasta ahora. En la cuestión de la PSU, ¿cuánto es, Tai? ¿Cuánto es? El 17 tengo que ir para conocer la sala. Yeah. El 18, ¿cuál? Ella quiere seguir los pasos del hijo mío que está bien arriba ahora ya. Sí, pues que siga lo mismo de mi hijo. Que sea igual como mi hijo. Mi hijo esta carrera la saco con un 6.5 promedio. Así que súper bueno. Todos felices. Queríamos que ella siga igual. De primero ella no se acostaba si no hacía la tarea. Tenía que hacerla, fue a la hora que fue. Tenía que salir a buscar alguna tarea, algún cuaderno, yo tenía que salir yo con ella. La hora que fue en la noche. Ella no iba a clase si no tenía todas sus cosas hechas para ir a clase. Sus tareas, todo. Y ahí los mortificábamos todo y como iba bien, le resultaba todo, era la idea apoyarla. Y feliz nosotros. Licenciatura en Historia. Porque yo para las matemáticas no tengo mucha... Soy guateo en matemáticas, no entiendo. Si cuando el profe está explicando es como si me estuviera explicando en otro idioma. Jóvenes, vamos a hacer un pequeño repaso de preparación para la paralela del viernes. Y el tema que vamos a tomar es logaritmo. Es la verdad, me cuesta. Y soy, yo creo, uno de los más malos en el curso de matemáticas. Y es mi obstáculo ahora. Entonces yo realmente humanista y quiero seguir por licenciatura en Historia y de ahí poder cumplir mi sueño a través de esa carrera, conocer otros lugares en el mundo como España, otros países, sí, por el estilo. Porque el lenguaje lo encuentro muy... Es como las reglas están dadas y es así. Y tiene que ser así. Acentuar las palabras y es así. Uno no puede cambiar eso. Mientras que la historia puede variar un poco y pueden haber diferentes versiones. Mientras que castellano es como seguir una sola línea. Pero eso no, historia. Mi papá no tuvo la posibilidad tampoco de estudiar. Bueno, entró al INACAP y hizo como un año y no terminó porque los papás fallecieron, los dos, en dos años. Y después nací yo, así que no pudieron seguir estudiando. Y mi mamá tampoco, porque tampoco lo mismo. Y mi papá siempre me ha inculcado eso de que tienes que estudiar porque yo quiero que seas mejor que yo. Al igual que mi mamá hace poco sacó la pedagogía en una sede que hicieron acá de Playa Ancha. Así que ahí puedo terminar, o sea, estudio. La que me gusta es la medicina. Me fascina. Sí. No sé, desde chica, investigando, viendo los programas estos de cirugía y cosas así, no me los perdía, y a ver tampoco. Y me encanta eso. Y también el contacto con la gente, me gusta. Me gusta estar... no sé, brindar ayuda me encanta. Para tener mi plata y irme de acá o acá, pero solos. Solo crear una familia y ganar plata, buena plata, y vivir tranquilo sin tener que pagar, sin tener que estar con deuda, o ahí preocupado de que sea pasar el mes o no. Si yo pudiera o se me dieran las condiciones de que me pasan plata y puedo estar tirado ahí toda la vida, también puede ser allá. Gozo, no, disfruto y acá, pero como no se puede, obligado a estudiar nomás pues, y aperrar. Tener una carrera también para hacer algo, porque igual me he puesto a pensar, pero no hacer nada toda la vida es muy fome. Mi hermano mayor estudió arquitectura en la Católica. Sacó un puntaje excepcional, fue un puntaje nacional en su tiempo. Y siempre he tenido esa educación desde chica de mis padres de como seguirlo a él. Quizás para mí es como un ideal, es como lo veo como eso yo quiero llegar a cumplir. Ingeniero civil industrial o civil mecánico, cosas así, que tenga que... Soy más científico, soy científico. Tenga, no sé, que ver con las cosas, los números, todo. Pero me gustaría ser jefe nomás para decir, ya, tú anda para allá, tú haces esto. Y yo me siento y firmo papel. Para mí, llegar a la universidad es una cosa súper importante. Como quizás para otras personas casarse o tener un hijo, para mí llegar a la universidad es algo muy, muy... No sé, es como un sueño. Mis dos hermanos lo han logrado y yo lo voy a lograr. Mi inseguridad me está matando este último tiempo.
Pero no me va a matar, no me va a matar. Yo sé que voy a salir adelante y que ojalá voy a la universidad y voy a estudiar. Y yo quiero estudiar en la universidad también para, como han dicho mis compañeros, poder satisfacer mi necesidad de ser independiente y irme de Melipilla, y porque encuentro que en Melipilla no hay fuentes laborales y no encuentro que un hoyo, un sucucho, que no hay oportunidades. Mi familia es de Melipilla, pero a mí nunca me ha gustado Melipilla y mi mamá incluso siempre me ha inculcado que yo debo salir de Melipilla. Ese es mi objetivo para llegar a la universidad y salir de este ambiente melipillano. Creo que frustración de repente sentí cuando el año pasado me saqué mala nota en una prueba de presidente 2 en historia. Y para mí fue como si del cielo me tiraran para, ¿no? O sea, me decepcioné a mí mismo porque no estudié y me fue mal. Pero a la vez me sirvió porque me supe superar, entre comillas, o sea, y arreglar las cosas malas que había hecho. Yo no entendía trigonometría, no me entraba ni... No. No entendía. Mi hermano me dijo, no, tienes que ir, pero él también estudia como matemática, es bueno para la matemática. Y me explicó, porque me dijo, no te tensionís tanto, si, ¿para qué te complicar? Así que relájate, estudia, ejercita. Y ahí me trato de calmar un poco. Así que ahí calmo las pasiones y seguí adelante nomás. Porque, por ejemplo, a mí me gusta la matemática. Pero hubo un momento en que no entendí una materia que me pasaron, ya no me recuerdo cuál era. Y yo como que me sentí mal así y llegué a mi casa y yo me puse a llorar. Así, yo sé que algunos dicen que los hombres no lloran, pero como a mí me gusta eso, yo así estaba muy deprimido. Pero yo lo superé con la parte de que mi meta es llegar hacia la universidad. Entonces yo con eso me pude como presionar y salir adelante. Cuando dijeron los promedios, yo no sé, nunca me esperé y tuve... Un 5-9, me acuerdo. Jamás, y cuando era chica, había tenido un 5-9. Entonces, siempre fue como arriba de 6 y tal la cuestión. De repente me dicen el promedio así, y empecé a sacarlo y no, fue como, no, muy, muy triste, así como que dije yo, o sea, como que me cuestioné todo sobre, como que en ese momento mi autoestima se fue allá, así, muy mal, y como que dije, o sea, ¿para qué soy buena? Me acuerdo que ese día vamos a hacer una fiesta con todos mis compañeros, y estaba como súper contenta, así, ya vamos, todo. Y de repente, no voy a hacer nada. Nada, sin nada. Si no sé algo, nada, no importa. Después pregunto. Y si nadie me quiere, pregunto, molesto. Hasta que me aclaran la duda. Pero crisis así, en general, no así como para decir, no, yo no sirvo para esto. No, me metí a este curso y generalmente cuando me meto a algo, pretendo terminarlo. Así, no, porque mis padres me han enseñado así que si uno se mete a algo, después no lo puede dejar a mitad de camino, tiene que terminarlo. Así que tendré que terminar el curso. Sí, pues llegaba a las pruebas, quedaba en blanco, no respondía bien. Entonces, a mí no me gusta eso. Entonces me gusta rendir bien. El logaritmo de raíz de A. Logaritmo de raíz de A. Ahora, en este último tiempo, estas últimas dos semanas, he estado bien mal, pero... Como le dije anteriormente, voy a salir. O sea, eso es lo bueno que tengo, que no me quedo ahí. Sé que estoy bien mal, pero tengo que salir, de alguna u otra manera. ¿Y las bases son exactamente iguales? Ya, aplicamos la propiedad de la división, entonces. Potencia. Resolver la potencia y listo. Y resulta que, como comenté anteriormente, yo soy malo para matemáticas. Entonces este año me dijeron, ya, se te acabaron tus oportunidades y ahora si sube el promedio, te quedas. Si no, te vas. Entonces estoy, si sube el promedio me quedo, si no me voy. Y no tengo nada más que hacer, chao. La crisis va como más personal, así como mi autoestima está ultra baja, siempre he sido como un poco depresiva, súper tímida en cuanto a eso. Y esa es mi crisis, porque problemas míos.
acá adentro. Gracias, amiga, mi familia. Así que muchas gracias a ellos porque a ellos he seguido adelante. ¿Qué otros elementos creen ustedes que sería necesario incorporar al programa de manera que ayudara a que los alumnos se sintieran como más gratos? No sé, algo como más humano, tener más contacto con los profes, con la misma tía Luti, con tener como... Aunque yo sé que el apoyo ha estado siempre. Y cuando hay problemas y cosas así, también sabemos que podemos contar con el apoyo de ellos. Al programa quizás le arreglaría la personalidad o la forma de ser o cómo nos tratan los profesores. En cuanto a que creen que nos toca matemática toda la semana o nos toca física toda la semana y que ellos son el único profesor. Eso a mí me quema, yo soy súper impulsivo y soy muy explosivo a veces. Y me quema mucho eso porque por ser del curso ARA, ya está bien, ya lo sabemos hace 3 años. Pero muchas veces nos asfixian y no se relajan un poco. Teníamos un taller de teatro y no, fue mal, pues el profe como que guático. Sí, no pudimos. Igual nos interesaba con mi amiga, claro. Entonces, guatió la cuestión, así que quedamos ahí. Pues. Así que me gustaría que ojalá hubiera un taller donde, pero dentro de la hora de clase, no fuera. Algo de expresar cosas. Expresar cosas, no sé, pintar, o sea, bueno, igual hay arte, pero... no sé, rayarse, pegar, no sé, algo. Pegarse, no sé, como teatro también me acuerdo, era muy bueno y todo, pero el profe también, no venía nunca el profe, así, como que uno quedaba con la ilusión de esperarlo así, y no sé, pasarlo bien un rato y aprender igual, y no venía, quedaba esperando. Muchas veces pasa que uno pasa primero, pasa segundo y después le dicen ya ahora, no sé, prueba de diagnóstico de primero, ensayo y uno queda como marcando ocupado, así como que yo sabía esto, así como yo aprendí esto, así que mejoraría esa parte, así de más ensayo y cosas así. Todos me dicen que soy muy poco tolerante, así exploto al tiro y agredo y a veces digo palabras y a los otros ofenden. Y yo no me doy cuenta y después digo, ya, no, hice mal esto. Sé que tengo que aprender a ser tolerante. Sí. Sin tolerancia no se llega a ninguna parte. Y la verdad es que los resultados estuvieron por sobre lo esperado, ¿ya? Considerando el tipo de colegio, el tipo de alumno, nuestro índice de vulnerabilidad, que no es menor. Ponderar 598, algo así, como curso, era para nosotros bastante bueno. Eso significa, ¿cierto?, que las metodologías, que la forma del trabajo realmente resulta. Considerando las ganas, que era lo único que ellos tenían de diferente al resto de los alumnos, nos daban pie para pensar de que sí se puede, porque en un colegio común y corriente podemos estar tranquilos y que estamos entregando una educación de calidad, digamos. Gracias, papá y mamá. Siéntanse ustedes orgullosos, porque la tarea de educarnos la han cumplido. Si bien fue un buen resultado, todavía estamos lejos de lo que podría ser óptimo. En ese sentido, creo que nuestra tarea es como masificar eso, que podamos decir todos podemos entregar esa formación, todos podemos desarrollar esas potencialidades y esa es tarea permanente.